literatura era el arte de contar bien una historia. El resto era demagogia. Prendí un faso, me serví el mate humeante y arrojé la primera hoja amarillenta al agua. Que la literatura para mí es el arte de contar una buena historia, el resto es demagogia, digamos. Digamos que un poco porque tuve muy cercano los libros desde muy chico, libros que quizás ahora aborrecería que son los libros de la juventud. Mi abuelo tenía la colección completa y yo estaba mucho en la casa de mi abuelo cuando era chiquito y los leía, los devoraba a pesar de cosas que no entendía, sobre todo me traían las ilustraciones en un principio y bueno, pero leía. Y ahí como que agarré la práctica de la lectura y leer cualquier cosa en la calle y de a poco me fue interesando los libros y sobre todo la literatura porque siempre me gustó el arte de contar historias, ¿sí? Sobre todo de escucharlas. Bueno, me gusta más escucharlas, pero bueno, los libros están para leerlos, así que esas literaturas de ficción, lo que es las invenciones y demás, las historias que cuentan, siempre me atrajeron esos mundos que se van inventando, tan cercanos por ahí a la realidad, donde se trae la realidad, pero que uno los puede mirar de diferentes lugares, manipular de diferentes lugares. Lo primero que escribí, que inclusive creo que lo mandé a un concurso de la SAD, era el relato acerca de un idilio con una prostituta, no me acuerdo. Eso era principalmente. Y también había escrito una. Eso está todo en la basura. Una especie de novela larga, pero que era muy. Hablaba mucho de la religión. Era un momento de mi vida que me estaba. Tenía mucha introspección acerca de Dios, de dónde venimos, y que fue casi todo lo que era en la secundaria, digamos, a los 13, 14, 15 años, por ahí. Y antes tenía escrita, pero cosas sueltas, cosas así de cuentitos, pero que no tenían ni son ni san. Y nada más que muchas lecturas y una voluntad también para escribir, porque por ahí implica, sí, mucho esfuerzo de interpretación, de concentración, de intentarlo hacer, de ir y buscar, bueno, por lo menos de la parte estética, digamos, una originalidad, también inclusive una musicalidad, en una frase, pero sobre todo muchas lecturas. Creo que eso se necesita sobre todo, por ejemplo, muchas lecturas. Yo tengo que estar muy tranquilo. Eso sí, no. Eso de que por ahí uno puede escribir en cualquier lado, yo puedo leer en cualquier lado, pero escribir no, tengo que estar tranquilo, no me tiene que hablar nadie, no tengo que estar haciendo nada más que eso. Porque, no sé, para mí es como que me voy concentrando y metiendo en ese mundo que por ahí un escritor va construyendo y para eso necesito una tranquilidad así absoluta, silencio así, no tiene que haber una afuera de ninguna manera, así, solo la escritura, el texto, el mundo que se está inventando, el discurso que se está construyendo y bueno, y quien lo escribe no. Isidoro Blainstein, que era para mí un escritor que se encontraba en el medio de esta diatriba de Boedo y Florida, es un tipo que ha hablado con mucho desparpajo, que parece que, no sé, le robó cosas a Borges, le robó cosas a Macedonio Fernández, cosas a sus tradiciones judías también, le robó historias y es un. A mí siempre me gustó mucho porque lo hace con mucho humor también, desacralizando un poco la literatura así de ese un poco nivel muy, muy noble que tiene, o que por ahí se lo ves como si fuera un arte mágica o algo por el estilo, y no es nada más que escribir un texto.
Art, Roberto Art, quizás fue uno de los primeros escritores malditos que me gustaron, por decirlo así. Borges, de algo de quien no se puede negar, ¿qué va a hacer? No queda otra. Después voy incorporando por ahí, cuando un poco mi gusto se hizo más sistemático, cuando ya realmente sabía de qué se trataba, porque también te puedo decir que mi influencia fueron los libros de la juventud, pero cuando fue más sistemática mi lectura o lo que quería ir incorporando, más que todo fueron textos que escritores los que más me influyeron, así, lo que es literatura por ahí norteamericana. Después de los autores jóvenes, digamos, que me acompañaron, inclusive autores chaqueños, me influyeron mucho porque con ellos mismos fui construyendo mi escritura, digamos, por ahí compartíamos los mismos gustos y yo me fui influyendo también de estas lecturas, así. Pero son sobre todo textos los que más me influyen, no tanto autores. Problema, pero no es tanto la sacralización del libro, sino tratar de hacer circular los discursos que por ahí uno no los tiene al lado y no los sabe o no los puede obtener o no puede alcanzar a ellos de ninguna otra manera. Y acá por lo menos, no sé, yo conocí muchos escritores de mi generación, así, de lo que es escritores jóvenes o demás que por ahí uno no veía la posibilidad de tener sus textos en un libro, era algo muy difícil a través de un concurso o pagando, no sé, como grandes ediciones y un poco tener los textos, hacerlos circular los discursos que por ahí no se notan, porque lo que tiene la academia, y la academia no está solamente metida en la universidad, sino está metida en un mercado editorial, está metida dentro de las críticas, en cualquier lugar, en la tradición, digamos, en realidad, es que siempre rechaza casi un nuevo discurso o escrituras contemporáneas, o quizás dice, no, hay un tiempo de maduración determinado para escribir un texto o publicar un texto, y yo no creo que sea así, eso es muy arbitrario, un pensamiento demasiado arbitrario. Un texto es un texto y bueno, si puede estar escrito por alguien de 10 años o de 60 que haya publicado por primera vez y a un lector lo puede gustar o no, digamos. La profesión del escritor es escribir y tratar de perfeccionar su escritura, pero después puede hacer muchísimas cosas, puede tener una función política, puede ser Que no tiene que ver con la una literatura. estrella de rock, puede ser lo que quieran. Los escritores son un poco estrella de rock, de todas maneras. Y sí. Leer mucho y escribir lo suficiente. La lectura para mí significa arraigar cosas, arraigar imágenes, arraigar conocimiento. La lectura, no sé, por ahí lo que es lectura de literatura se engancha mucho con lo que yo creo que es la literatura para mí. Para mí la literatura es el arte de contar una buena historia, digamos. El resto es otra cosa, pero no es literatura. Se trata un poco de arraigar eso que al menos está escrito en el texto, digamos, ¿eh? Por ahí puede generar un placer, por ahí puede generar acercar una herramienta de conocimiento, una herramienta de hacer. La literatura puede ser un montón de cosas, puede inclusive cubrir necesidades o no puede servir para absolutamente nada más.